Buenas noches. Hola, buenas noches. Iniciamos en seis minutitos. Ya casi. Ay, qué bueno <coughs> el el, el. Buenas noches. Hi, good evening. En dos minutitos iniciamos la clase. ¿Me escuchan bien, verdad? Good night. Yes, good evening. En un minutito. Okay, good evening. Good evening. How are you? How are Hi. you? Good evening. Good evening, teacher. Good evening, how are you? Como están? How are you? I'm fine. Okay, how was your day? Como estuvo su día? Good evening, teacher. Good evening. Hi. Hi. How was your day? Fine, very good. Okay, excellent. What about Reina? How are you, Reina? I am fine, teacher. Okay, nice. What about Brenda? How are you, Brenda? It's okay. It's okay. Now, did you it's a, it's eight on time. Okay. Did you saw my information that I sent you yesterday? Anoche les mandé un material extra a su grupo de WhatsApp, al grupo de WhatsApp lo vieron? Yes. Yes. Yes, yes. yes. ¿Les parece? ¿Les pareció la información que hay ahí? Ya, yeah, ya yeah, okay. Ok, vamos a esperar, vamos a, a adelantar un poco con eso. Les voy a explicar un poco sobre ese material que les envié y luego vamos con los temas de hoy porque vamos a trabajar con varias cosas este día. Porque recuerden que tenemos que cubrir en esta semana la sección 1 y la 2 completa. ¿Right? La 1 y la 2 completa. Now. Let me share with you. The extra material that I send you yesterday. Okay. Do you see the presentation? Ven la presentación? Yes. 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 Now. Yes. Okay. Les voy a explicar acerca de la primera lámina. Le voy a explicar un poco acerca de esto, que el, del material extra que les envié ayer. Iniciando por los greetings. Can you repeat after me please? Greetings. 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 Greetings means saludos in Spanish. Greetings son saludos. It means saludos. Greetings. This part, greetings. What are the greetings? Good morning, good afternoon, good evening. And good night, right? Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Please repeat after me. Good morning. Good morning. Good, morning. good, morning. good, afternoon. good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good, good, evening. Evening. good evening. Good night. Good, good night. night. When I use good morning? When? when what time? When? En the morning. In the morning. May, aquí se lo voy a explicar en español porque es la única vez que se lo voy a eh, decir. Ok, good morning es desde las, de digamos, llegamos a la medianoche hasta las 12 de la noche. Decimos que es good evening, ¿verdad? Que es hasta la noche. Luego de las 12.01 de la madrugada ya es am. Entonces el good morning empieza desde la madrugada. Pueden ver acá la lámina. Midnight es la medianoche. Midnight, medianoche. Then desde las doce y uno de la madrugada hasta las once de la mañana. Right? Desde las doce y uno de la madrugada. Hasta las once cincuenta y nueve de la mañana. Es good morning. Good morning. When is good morning? When the sunrise. Here we have sunrise. ¿Cuál es, what is the meaning of sunrise? Es la salida del sol. Sunrise. Sunrise. This one. Aquí pueden ver que el sol está asomando su carita. Miren. Pero el sol sale aproximadamente como a las cinco y media, seis de la mañana, ¿verdad? Más o menos. Pero el good morning empieza desde la madrugada. ¿Ya? Desde la madrugada. Luego, good afternoon. Good afternoon es desde las doce y uno del mediodía hasta las cinco y media o seis aproximadamente cuando el sol se oculta. Here we have. A sunset Sunset es la metida del sol. Vean acá, ya va para abajo. Miren, según la flecha, el sol va hacia abajo. Es la cuando el sol se está ocultando. Cuando el sol se oculta, ya no decimos good afternoon, sino que vamos a decir good evening porque ya está oscuro. Aproximadamente el good evening es desde las, si el sol se oculta a las 5.40, sería de las 5.41 hasta las 11.59 de la noche. Eso sería el good evening, 11.59 de la noche, para, para darles la, las horas aproximadas. ¿Cuándo vamos a utilizar good night? El good night lo vamos a utilizar is only used when you leave say goodbye or go to bed right when you leave cuando usted parte usted se va for example if you visit any friend and you and you go at seven for example and you leave at eight, you say good night, es decir, que cuando usted llega donde algún amigo, o donde o con sus papás llega a visitarlos, llega usted a las siete de la noche, y entonces va a decir good evening, porque es noche good evening, pero cuando usted se va, digamos usted se va a las ocho de la noche, ya es ya una despedida porque usted lo va a ver hasta el siguiente día o hasta después entonces ya como ya no lo va a ver ese día es good night usted se va a despedir como good night cuando nosotros finalizamos la clase decimos good night cuando la finalizamos porque nos vamos a ver hasta el día siguiente right and then el good, good night is only when you leave Say goodbye or go to bed. Yeah, good night. to say good night. Okay. Do you have any question for this part? No. Okay. Claro. Is clear? Yeah. Yes. Yeah. Now, yeah. second, common English greetings and expression common english readings and expressions please repeat after me common english common english common english, common english. Common english. readings and expressions and expressions and expressions here we have three Hey, hey man, oh hi. Hey, hey man, oh hi. Tenemos estos tres. Esos son informales. ¿Cuándo los vamos a utilizar? You can use hey or oh hi to greet someone instead of hello. It's for people who have already met. Significa que usted lo va, va a utilizar el hey. O el hi, estos que están acá, cualquiera de los tres, para saludar a alguien en lugar de decir hello. Hello es más formal y hi es informal. Entonces, en lugar de hello, usted le puede decir hey, hi o hey man. Esto es cuando usted ya conoce a la persona. Cuando no es primera vez. Cuando es primera vez, como es algo formal, usted lo va a saludar como hello. Porque es formal, hello. Pero si usted ve la persona de una segunda vez en adelante, entonces va a utilizar el hi, que es informal y usted ya conoce a esa persona. Number two, how is it going? How is it going? Please repeat after me. How is it going? How is it going? Again, how is it going? How is, how is, how is, how how is going? the going? How are you doing? How, how are, you doing? are you doing? Again, how are you doing? How are you doing? How are you? How are you? Again, how are you? How are you? Okay. Esas son tres formas que también las podemos sustituir por el how are you. El how are you es más formal. Y estos otros son informales. El how is it going o el how are you doing? Son informales. Cuando usted ya conoce a las personas, las puede saludar así. How are you doing? Se puede sustituir por qué estás haciendo o cómo te ha ido. How are you doing? ¿Qué estás haciendo o cómo te ha ido? O también es como que le diga, ¿cómo estás? How are you doing? ¿Cómo estás? El primero dice, how is it going? ¿Cómo te está yendo? How is it going? This one, how is it going? You can take notes. Pueden tomar nota y si no, al finalizar que les envíe la presentación también ahí pueden tomar nota. How is it going es cómo te está yendo. O cómo estás también, ¿verdad? ¿Ok? En, en forma informales. Now, ¿cómo puede contestar acá? Si decimos, it's going well o I'm doing well. Esas son formas ya de contestar. Miren, it's going well. Todo está bien. O I'm doing well. Estoy bien. I'm doing well. Estoy bien. Please repeat. I'm doing well. And i'm way. doing well again i'm doing well i'm doing and well and i'm doing well good and Mama. And well. Good. 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 good please repeat after me good good, good. good. It's, okay. it's okay it's okay it's okay too it's okay, okay too, it's okay too. Yeah. Okay, now number three. What's up? Please repeat after me. What's up? What's up? up. What's, up? What's, up? what's up? What's up? Again. What's up? What's up? What's up? What's new? What's new? What's, what's, new? what's going on? What's, what's, on? What's, what's going on? What's going on? What's, what's going on? on? ok el WhatsApp igual es una eh, una frase informal, un saludo informal que es, es como que diga que le pregunte cómo está, es informal, así como dicen acá ¿qué ondas? Le dicen ¿qué ondas? A otra persona es un saludo informal igual es el WhatsApp. What's new? ¿Qué hay de ¿Qué nuevo? Pasa? What's new? ¿Qué hay de nuevo? This one. What's new? ¿Qué hay de nuevo? What's going on? ¿Cómo te está yendo? What's going on cómo te está yendo Estos son eh, siempre informales para preguntar es como en lugar de how are you y puede utilizar también you can use what about you cómo está usted What about you is this one esto que está abajo miren para continuar la conversación. Cuando alguien le pregunta a usted en español, le dice "¿Cómo estás? Bien, gracias". Y usted le dice "Oh, bien, gracias". ¿Y tú? Entonces acaba de decir eh, "Fine, thanks. What about you? ¿Y tú? What about you? ¿Y tú o oh, y usted? What about you? Ah, estoy bien, gracias. Y empiezan a platicar. Es para continuar la conversation, To continue the conversation. Do you have any questions for this part? No, no, okay. Next, informal greetings. Teacher, tell me. Teacher, yo tengo una pregunta. Yes. En la parte de eh, la parte informal de preguntar, eh, how is going or oh, oh, who are you doing? Yeah. Eh, ahí las respuestas dice is going well. El well teacher es para una respuesta que bien puede ser cierta o incierta. No, el, el, este es positivo, es bien. Positivo. En este caso ah, okay. es bien, significa bien. Sí, es que hay palabras que tienen diferentes significados, pero depende de la, del tipo de oración que estemos utilizando. En este caso es positivo, es bien, estoy bien. Cuando decimos acá, it's going well, estoy bien, o todo está marchando bien. Y aquí, I'm doing well. Estoy bien. ¿Ya? Ah, okay. Sí, todo sería bien. Ok. Thank you. Ok, you're welcome. Now, informal greetings. Informal greetings. Please repeat after me. Informal greetings. Informal, informal greetings. greetings. Excelente. Acá estamos repitiendo de las mismas que hay arriba, pero también hay nuevas. Por eso se lo puse, porque ya tenía la presentación así. Miren el WhatsApp que ya lo vimos allá. Esta es otra forma de contestar. Answers it means respuesta. Questions it means preguntas. Significa preguntas. And answers significa respuestas. What's up? Not much. Puede contestar con not much. What is the meaning of not much? Not much es como que diga nada mal. Puede ser como okay. nada mal, not much. Y aquí, how is it going? ¿Cómo te está yendo? How is it going? Pretty good, muy bien. En esta, una, una aclaración en esta. Cuando decimos what's up, eh, not much, el not much puede significar eh, que, que nada bien. Es, es negativo, esta es una respuesta negativa. Es como una terminación que le dice no bien, not much. Que significa como nada bien. ¿Ya? Nada bien. What's up? Now, how is it going? Pretty good. Muy bien. How's life? ¿Cómo te, cómo te ven en la vida? How's life? ¿O cómo está tu vida? How's life? Excellent, Is the answer. Questions. What's new? ¿Qué hay de nuevo? Nothing special. Is the answer. Nothing special. Nothing special. What have you been up to? Please repeat after me. What have you been up to? What have what to what you, you, up, you, you been up to? Up to. I mean, what again. What have you been up to? What have you been up to? <laughs> okay. The answer is nothing much, in you. Aquí can decir como nada mal, nada mal. ¿Y usted? We too, Nothing much and you. Yeah. Now. How's life? How's life treating you? Treating you. How's life treating you? Please repeat after me. How's How? life? How's life, treating, how's life treating, you? You? treating you? Again. Repeat, please. House life treating you, not too bad, no, no muy mal, yes, no muy mal. mal, yeah. What's cooking? Esta expresión dicen que casi no la utilizan, pero es como que es igual que el WhatsApp. What's cooking? Cooking es cocinando, ¿verdad? Pero en este caso es como un saludo informal. Estos son informales. What's cooking? Not much, really. Nada mal en verdad, o en realidad nada mal, not much really. Now, how, how are things going? ¿Cómo, está, ¿Cómo van las cosas? How are things going? Please repeat after me. How are, how things, are going, things going? How are things going? Again, again. How are things going? How are things going? The answer is not bad, nada not mal o oh, no not mal, ya yeah. Are you okay? Are you okay? Repeat please. Are you okay? Are you okay? I'm good, thanks. I'm good, I'm good. Thanks. Thanks. I'm good. thanks, thanks. Estoy bien, thanks. gracias, okay. Now, esas son eh, casi las mismas que están ahí. Miren, son repetidas. Aquí están las respuestas. Response también significa respuesta. Answers and response significan respuestas. Both are the same. Son iguales. Not too bad. Pretty good. Great. I'm okay. Right. Yeah. Okay. Son los mismos que ya vimos. Esas son las diferentes maneras de poder contestar. Por eso se los puse. Ah, uh, for example, Alexis. How are you, Alexis? Contésteme con alguno de esos. I'm relaxed, I'm in love, I'm bored o oh, I am sleepy. ¿Ya? Yeah? How are you, Alexis? Happy. Repeat, please. I'm. I'm. Escoja uno de estos. Mood significa manera o estado de ánimo. Estado de ánimo. Are you angry? Are you bored? Eh, happy. Are you in happy. love? Yes. Happy. Ok. And then, I am happy, yes. right? I am happy. Yes. Now, eh, Lilian. Yes. How are you, Lilian? Con uno de estos, contésteme. How are you, Lilian? I am relaxed. I am relaxed. Relax. relax, relax. Okay, excellent. Now Nelson, how are you, Nelson? I'm hungry. Oh, I angry. Angry, this one. Yes. Angry. <gasps> Ay, Nelson. Oh my <laughs> God. <laughs> are you in I'm. I'm, I'm, I'm enfadado, Ok, now let me see Eric. How are you, Eric? I am sleeping. Sleeping. Uh -huh. Oh, ok, yes. I am sleepy. Ok, now, vale, como ya vimos estos, aquí están diferentes formas. Esta ya se la voy a enviar después de esta parte. Ok. Esto es el material extra que les envié para, a manera de conocimiento, que ustedes ya tengan la idea de cómo contestar los saludos, ¿right? Es el material extra. Ahora vamos con todo con la clase de hoy. Ok. Uh, teacher. Tell me. Uh, I have a question. What is the meaning, um, mm -hmm. how treating treating you? This one. How's life treating you? Yes. Uh -huh. ¿Cómo está tratando la vida? O a veces dice ¿Cómo okay. te trata la vida? Le dicen aquí ¿verdad? ¿Cómo te trata la vida? Yes. How's life treating you? Ajá. Okay. Uh -huh. okay. Okay. Sam. Continue. Okay, you're welcome. Now continue with today's class. Now, ve la nueva presentación, ¿verdad? Yes. 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 Ok. Yes. Now this is the, the another topic. That is name. Possessive adjectives. Son adjetivos posesivos. Son los que demuestran posesión, lo que es mío, lo que lo que me pertenece, right? Possessive es posesión lo que nos pertenece. Now, here my It means me or miss. Your, here we have two kind of yours. El mismo your, miren, es singular y el mismo your is in plural. Depende de cómo lo utilicemos. Singular es para uno y plural es para de dos en adelante, cuando son varios, right? De dos en adelante, singulares, uno, plurales de dos en adelante. El mismo your lo utilizamos para singular y plural, con la diferencia que este ahí vamos a ver si estamos hablando de un plural o de un singular, pero es igual. Miren, el your, it means tú to, o tus, su o sus. His significa el su de él, like for example. Si yo digo acá, su, estoy hablando de él, voy a decir su nombre, digamos, su nombre. His name, aquí miren, his, su nombre. Estoy hablando, digamos ahorita, de, de Nelson, de un hombre. Yo le digo, his name is Nelson. His name is Nelson. Su nombre es Nelson, el su de él. Miren, his. Es el su de él y her es el su de ella. Like, for example, her, her sister, su hermana. Miren, el, el su de ella. Su de ella. O puedo decir, her name is Mary. Su nombre es María. Si estoy hablando de ella. El su de ella. Su nombre. Su her boyfriend, su novio. What else? Her notebook, su libro. Miren, el su de ella es her, el su de él es his, his. Now, la posesión de my es mi, de mí es de mío es my, my. My name is, for example. My name is Yami, for example. My mi nombre. My mi nombre es. Now, it's you can use for esto significa su mire su o sus. Esto lo vamos a utilizar para animales, lugares, animales y cosas. El it's es el su de una cosa de un animal o de un lugar. Our, aquí vamos a trabajar con estos, con el my, your, his and her, pero a manera de conocimiento les coloqué también los demás, los otros acá. Our es nuestro, o nuestra, o nuestros, o nuestras. Ese es para, es el su de ellos, cuando hay dos personas o más. El su de ellos. El su de ellos. Por ejemplo, yo digo, Um, sorry, aquí el su de nosotros es our, somos nuestro, vean, nosotros. Por ejemplo, our class, our English class. Our English class, nuestra clase de inglés, de todos ustedes y mía. Our, nuestro, nuestra, nuestros. ¿Ya? Nuestra clase de inglés. ¿Ya? Our. Ahora, aquí vamos a utilizarlo en plural únicamente. Now, for example, your friends. Yeah. Vaya aquí, miren, amigos. Aquí estoy hablando en plural. Estoy hablando de amigos, de dos o más. Your friends, sus amigos. ¿Ya? Sus amigos, la posesión de en plural. plural. Sus. Now, de ellos es el su de ellos. Seguro. Por ejemplo, their cars, sus carros, miren. O another example is their names are, sus nombres son Denise and Juan. ¿Ya? Yeah? Their sus nombres. Estoy hablando del su de ellos. Deir para ellos es deir el su de ellos. Example: What's your name? My name is Jamilet. Yeah. What's your name? My name is. En este caso dice: My name is Jennifer. What's your name? Well, the question is for Stephanie: Stephanie, what's your name? My name is. My name is Stephanie. Now, the, um, let me see. Lilian, eh, ¿cuál, ¿cuál dijo? Stephanie dijo, vaya, Stephanie dijo, I am Stephanie. Si yo le pregunto, Lilian, what is her name? O sea, estoy hablando de Stephanie, ¿verdad? Su nombre, el nombre de Stephanie. Lilian, what is her name? Eh, your name? Is Stephanie. Ahí me va a decir her name is Stephanie. Ah, ya, yeah, así como aquí, Stephanie. mire. Yes, porque me está diciendo su nombre es Stephanie, right? Ahora si yo le digo Lilian, eh, what is his name? Y él se llama Juan. What is his name? Estoy hablando del su de él, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre de un hombre? His. Del hombre. Ah. ¿Cómo sería la Juan. respuesta? Yes. His name is, is. His name is Juan. Is Juan. Excellent. Now, do you have any question? Yes or no? No. No. I continue no. with this one. Si tienen dudas me interrumpen. Aquí les va a quedar más claro, miren. What are the, what are their names? What are their names? ¿Cuáles son sus nombres? Son tus nombres? Miren, they es el su de ellos. What are their names? ¿Cuáles son sus nombres? Number one. Help me, please. What's her name? Miren, ¿cómo sería la pregunta? What's her name? ¿Cuál es su nombre? Acá estamos utilizando el apóstrofe en vez de is. What's her name? O podría ser así también. Mire, what is her name? Podría ser la pregunta así. Miren, what, what is? Puede ser completo o ya vamos a ver esa parte más adelante. O así, contractado. Aquí omitimos la I. Y decimos, what's her name? Es más fácil para hablarlo. Now. Y nombre one. can you tell me what's her name this one what's her, her, name? Name her name is shakira her name is shakira very good her name is shakira who held me for number two number two her name is this one what's her name what's her name, what's her, name her name is jennifer her, her name. name is Jennifer. Jennifer, What? López. Jennifer López. Who held me for number three de los que no han participado. Who held me for number three. This, What's His name. Vean acá. Estoy hablando del su de él. Es his. Mire, his. What's his name? Who held me, please? His Your, name is Sylvester Stallone. His name is, his name is Sylvester, Sylvester, Sylvester Stallone. Who oh, help me with number four, please? What's her name? What's her name? Her name is Selena. Selena. Her name is Selena. Very good. With number five? Is this one? What's his name? His, mire, his porque es hombre. His name, his name is Leonardo. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Excellent. Now for number six. What's their names? Their names, miren, theirs. ¿Cuál es el su de, de ellos? Es de ellos, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de ellas? Miren, what's their names? Names es en plural. Both. What are their names? ¿Cuál es el nombre de ellas? ¿O cuáles son sus nombres de ellas dos? Miren, ¿cuáles son sus nombres? What's their names? Their names are, their names are Shakira, Shakira and um, Jennifer. Jennifer. Shakira and Jennifer Nice Shakira and Jennifer Now what's their names both what's their names Their names Their names Sylvester Sylvester. are Sylvester, Stallone. Sylvester, Stallone. Sylvester, Stallone. Sylvester, Stallone. Sylvester. Sylvester and Leonardo. Selena. Ellos dos. Selena. Yes, o podríamos, Selena. Pod podríamos poner los tres también porque es el su de ellos. ¿Ponemos los tres? ¿Les parece bien? Yes. And then okay. Sylvester, Selena. Selena en Leonardo. Leonardo. Leonardo, right? El nombre de ellos, de ellos tres. What's their names? Their names are, el ares lo utilizamos para plurales, ¿ya? Yeah? Their names are Sylvester, Selena and Leonardo. Questions? Any questions or everything is clear? Yeah. Okay. Continue. Now this is the new topic, the alphabet. The alphabet. Okay. The alphabet. The alphabet. Please repeat after me. The alphabet. The, the alphabet. alphabet. The alphabet. Okay. In this time, I I I'll put you um Let me see here. Okay, le voy a poner el audio y necesito que al mismo tiempo vayan escuchando y lo vayan repitiendo, pero así mentalmente. Pongan atención de cómo va cada uno la, la pronunciación. Remember the pronunciations is very important. And then I need listen the audio and read at the same time. And pay attention, please. For the pronunciation, let me see. A, B, C, A, B, C, B, e, G H I J K L M N O P Q R s t u v w x y z okay now can you tell me what is the this pronunciation about this letter? D. 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 This this one. G. D. G. D. G. G. D. This one. K. A. K. D. P. D. P. D. R. 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 U. 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 W. Y, Y. Y. Z. 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 Esa es como, que, como que va pasando un mosquito. Miren. Z sí, Z con los dientes unidos. Y así <laughs> Como que digamos zapato. Zapato. No zapato, sino que zapato. Z. Z mm. Okay mm. this one I I I And this one I A A I. A. A and I, N. I. E E E A E I A E I Now Eh, let me see. Vamos a hacer esta conversación ¿no? Solamente vamos a van a decir eh, su nombre. Please, necesito dos volunteers. Two volunteers. One girls and one boy. Me mm. Stephanie. Stephanie, okay. Stephanie, and one boy, please. Volunteer. Eh, yo, Richard. Eric. Ok, thanks, Eric. Ok. Está Eric. Empiece. Van a utilizar su, su verdadero nombre, ok. Eh, ¿Cómo se... ¿La chica, What, cómo se llama? What's your name. Usted dígale, what's your name. Y ya what's le va a decir ella cómo se llama. Eh, what's your name? I am Stephanie. Dígale el apellido también, Stephanie. I'm Stephanie. Ok. Okay, I am Stephanie Hernández. Ok. Is that? Is that? Is that? Es A, R, A, J. Ok, en este caso, Eric, usted va a tratar de deletrear el nombre de ella. Okay. Vamos a deletrearlo. ¿Cuál es su otro nombre, Stephanie? What is your middle name? Eh, Stephanie, my first name is Claudia. Claudia. Entonces, mejor Claudia, porque Stephanie <laughs> se okay. escribe desde de, de varias formas. O, o digamos que va así, mire, espérame, Eric. Le voy a ayudar aquí. Aquí le voy a poner Stephanie. Se lo voy a poner así como me aparece ahí. Así es, Stephanie. Ok, como Stephanie lo podemos escribir de diferentes formas. Usted lo va a deletrear así, mire, yeah. Eric. Stephanie. Ok. okay. Is that? is that is is that okay is that e s d e f a n en okay yes that's, that's yes, right, right. oh how, how do you spell your last name how do you spell your last name significa como se deletrea su nombre How do you spell, spell? spell It means deletrear, deletreo. La Acá apellido. le dice, y es el apellido. How do you spell your last name? ¿Cómo se deletrea su apellido? ¿Ya? ¿Yeah? How do you spell your last name? Ok, Stephanie. Deletrea su apellido. H-E-R-M-A-M-D-E-Z. Ok, ¿estaba bien o no? Yes, right? Yes. Now. Vaya ahí, equivoques en una letra. Si se equivoca en una ah, letra, va okay. si se equivoca en una letra, le va a decir no, porque él le dice Connor, en este caso, ¿verdad? Que es Sarah Connor. Le dice Connor, no le dice a Connor. Por ejemplo así si usted va acá se equivocó en una letra, por eso le dicen no, it's corner. No y le vuelve a deletrear, right? Acá el alfabeto, thanks for your participation. Acá el alfabeto es muy importante porque cuando normalmente que usted habla con personas americanas, a veces los apellidos de ellos son diferentes y son un poco enredados. Entonces nosotros cuando no lo escuchamos bien o no sabemos cómo escribirlo, ¿Cómo le vamos a preguntar a la persona? How do you spell, right? How do you spell your last name? Or How do you spell your first name? Si no le entendió el nombre, How do you spell your first name? Y a ellos van a empezar a deletrearlo y usted, por eso es necesario que se aprende el abecedario, la pronunciation. ¿Ya? Y cómo se escribe. Algo importante del abecedario es. Con la M y la N. ¿Cómo va la, la M? Así, mm, con los labios unidos. M, 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 M. y N, N, N. Va con la boca un poquito abierta. N. Y si decimos M, M, es la M, right? M es la N. Y si decimos N, es la N, la N de niño, la N de nene. N, right? Look en, the difference. Yeah. Teacher, Tell me. Eh, para la pronunciación de la C y la Z. Okay. Porque es, es muy similar. Yeah, is similar but is is different. Like C, A B C, C. En oh. con la Z es Z, Z, Z. Los, los, los dientes los va a poner juntos. Es como que es el sonido de un mosquito. Usted dice, Z. ¿cómo le hace el mosquito? Z. ¿Ya? La Z es así la va a pronunciar: Z, Z. Look, sí en Z. Sí, Z. Sí, Z. ¿Right? Sí, así decimos sí como que fuera la S. Sí. ABC, en la Z es Z, Z, como que es el sonido del mosquito, Z, solo una los labios y le va a salir el sonido de la Z, Z, inténtelo, sí. Z, Z, right, sí. there, there is a difference, ok, eh, acá... Es necesario que, se, que lo repita, lo repita y lo pueden escuchar siempre, el sonido, el audio, es necesario que los en, lo pongan en su, en su plataforma. Ahí está la, la grabación también para que puedan escucharlo varias veces y se puedan familiarizar con el sonido. Right? Y hacer ejercicios, eso les va a ayudar mucho. Aquí les he puesto uno, miren class activity, instruction. Practice with your partner, with your own names. Partner, it means compañero, right? Practice with your partner, with your own names. Con su propio nombre. Own significa propio. Con sus propios nombres. Practique con su compañero, con sus propios nombres. What's your name? My name is. Y ya le dice el nombre. OK. I need two volunteers. Vamos a hacer esta, solo una vez, right. Aquí lo van a repetir, pero con sus propios nombres, ¿ya? Yeah. Volunteers, please. Volunteers. I. Reina. OK. Men. I need a boy. Come on, boys. Who helped me? Samuel. Thanks, Samuel. Okay. Okay. Sí. okay. My empiece, please, La Chica Reina. What's your what name? You My name is Sam. Okay. Is that, it, it, I. es i m ok, y él dijo que se llama Sam, ¿verdad? Entonces, el, el, el I, X, A, 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 ok, Sam, his, ok, continue, continue, Reina. ¿Cómo How do you spell your last name, Sam? ¿Cómo se deletrea su apellido? How do you spell your last name? Eh, eh, gracias. ¿Cuál es su apellido? Gracias. Gracias. Ok, su apellido es Gracias. Entonces, ¿cómo cómo lo deletrea? How do you spell your name? Eh, G R I C I-R-A-A, -A. remember A, porque I es esta, ¿ve? Es que esa se confunde a veces, A y so, I, ok. So G-R- G is this one. No. Ahora está repitiendo, ok. No. G-R-A-A-A. -A -A. Uh -huh. Sí. Sí. I. I. A. A. S. S. Ok. Reina, yes, that's right. That's all right. Ok. Dejémoslo hasta ahí. Ya. Así es la forma en que ustedes van a practicar. Esto lo van a practicar en su casa porque es necesario que lo estén... Estén escuchando la, la pronunciación de las letras y haciendo los ejercicios, right? Sí. Si, right. Okay, si es posible, al finalizar la clase hagan un poquito de estos ejercicios para que se familiaricen con el abecedario. ¿Ok? Do you have any questions for this part? Aquí donde dice yes, that's right. That's right. It means es correcto. Significa es correcto. That's right. Es correcto. Okay? Now, yeah. do you have any questions for this part? No. No? Okay. Now, here we have an important topic. Okay. There will be statements and questions. Do you know what is the meaning of verb to be? ¿Cuál es el verbo to be? Cero estar. Cero estar. Ah, sí. Yes, cero estar. Este verbo, cero estar, él es de los más importantes. O sea, todo es importante, pero eso es de los principales también para la forma básica del inglés, right? ¿Cuáles son las formas del verbo to be? Verb to be has three forms o so three ways. Am, is and are. This one. Am, is and are. Acá les he puesto esto para que lo sientan más fácil. Los sujetos, aquí están, miren, ¿cuáles son los sujetos? Es lo primero que tenemos que saber, los sujetos personales. Ok, como sujetos. I, I, it means yo, soy yo, ¿verdad? I, I am, for example, I am, yo soy o yo estoy. Ya les voy a mostrar esa parte, ahí les tengo otros ejemplos. En you, you, it means to, yeah, you are. Aquí yo se soy. lo voy a poner así. I am, you are. Miren, I am, yo soy o yo estoy. ¿Ya? Ahí les tengo un cuadrito, no tengo esta explicación, pero solo a manera de conocimiento se los, se los he puesto aquí también. Yo, I, yo, I am. You, tú, you are. Ustedes, usted está. He, she, it. Él, El, sí. ella o eso. He significa él. She. Sí. Ella. It. Eso. Eso. We, it means um. nosotros, nosotras. You, ustedes, en plural. Recuerden que hay singular and plural, right? They, it means ellos o ellas. Ya? Yeah? Ellos o ellas. Yes. Now, the, the three forms. The verb to be are. Am is and are. When I use am. When I use is and when are. I use am only with I. Va a utilizar el am solamente para I. I am. Así como aquí. Miren, esto va inseparable. El I am. I am. Yo soy o yo estoy. El am solamente va a ir para I. El is va a ir para las terceras personas. Le llamamos a las terceras personas a he, she, and it. A él, a ella o a eso. Eso es una tercera persona. Él, ella, esto. El is va a ir acompañado con estos. He is, she is and it is ya con estas tres now are va a ir acompañado con los plurales with you we and they con usted cuando es en plurales nosotros que significa we and they que significa ellos All right esos son los sujetos principales i you he she it we, you and they. And this is the meaning. Y las formas del verbo to be van acompañadas con esto. El I únicamente con el am. El is with your person. That is he, she and it. And are with plurals. That are you, we and they. Va acompañado con you, we and they. Ahora, vamos a este ejemplo. I'm Jennifer Miller. Aquí va un apóstrofe. ¿Por qué dijimos que le ponemos a veces apóstrofe? Porque son contracciones. Miren, contractions. Please repeat after me. Contractions. Contraction. Contractions. Contraction. Contractions. Contraction. Es okay. Estas son contracciones que significan igual, pero nos sirven para hablarlo más rápido o para acortar la oración. Here, I'm, please repeat after me. I'm, I'm I, am. I am, I am. You're, you're, you are. You are. You are. He's he is he is, is she's, is, she's is, she is, is she is it's it, it, it is it is okay notaron la diferencia para ambos Este es más corto, for example, you're and you are, you're, you are. Mm -hmm. ¿Es, más, es más fácil si lo hacemos en forma contractada, but both are the same, both are correct. Mm -hmm. Las dos son, significan igual, ¿verdad? Pero es más fácil con la contracción. Here we use I'm, we use contractions. I'm Jennifer Miller. You're, you're in my class. Please repeat after me, you are in my class. Oh my yeah. In my class. You are in, in my, my class. class. She's in our class. She is in, in, in our class. Again, she is yeah. in our class. She is in, 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 in our class. class. She is in, in our class. Jennifer is in our class. Jennifer. Jennifer, is, Jennifer in or class. is in our class. Jennifer, ok. Note que acá is, Jennifer is es una tercera persona. ¿Por qué? Porque es ella, ¿verdad? Y ella significa she. Y con she vamos a utilizar el is. Con tercera persona utilizamos el is. Aquí está, miren. Entonces aquí decimos Jennifer is. Jennifer está. Porque ese es el verbo to be, cero estar. Jennifer está y en nuestra clase, our class. Jennifer is in our class. Jennifer está en nuestra clase. ¿Ya? Yeah? Now. Yeah. He's over there. Please repeat. He's over there. Over there. Over there. He's He's over there. Steven is over there. Is Steven, Steven is, over there, over, is over, there. over there. Ok, Steven is over there. What is the meaning of over there? Significa allá, over there. Completo aquí. Over there, it means allá. Dice, Steven está allá. ¿Por qué estamos utilizando el is? Porque Steven es una tercera persona. Because he is he, right? Es él. Steven está allá. Steven is over there. Como que yo lo estoy señalando, Steven is over there. Steven está allá. ¿Ya? Yeah? Now, it's my math book. It's, it's my it's math, math, book. math book. My it's math, math book. book. It's my math, math book. Math What is the meaning of math? Matemática. Matemática. ¿En book? Libro. Libre. Libro. Ya, yeah. entonces dice: Es mi cuaderno o mi libro de matemática. It's my math book. Math book. Es mi libro de matemática. It's Miller. It's Miller. Es Miller. Miller, dice. My last name is Miller. Please repeat this. My last name is Miller. Is Miller. My last name is Miller. Ya. Yeah? Mi Miller. nombre es Miller. My last name mi apellido es My Miller. Last name is Miller. Is Miller. Now. Are you Steven, Car Steven Carson? Esta la voy a dejar para explicarles mañana, porque acá hacemos un cambio. Por ejemplo, ya les voy a enseñar en el cuadro cómo va cuando es una pregunta. Cuando es una pregunta, aquí decimos you are, ¿verdad? Por ejemplo, esto. Miren, you are, que significa tú eres o tú estás. ¿Ya? Tú eres o... O... Tú estás. Ok. Eso significa, entonces, cuando es una pregunta, siempre el verbo, el verbo to be va a ir al inicio. Aquí le damos vuelta. Miren, are you Steven Carson? Cuando es una, una afirmación, decimos, por ejemplo, you are Steven Carson. You are Steven Carson. Aquí le digo, tú eres Steven Carson. Estoy... Afirmándole que él es Steven Carson, ¿verdad? Es positivo. You are Steven Carson. Usted es Steven Carson. Pero si yo le pregunto, ¿qué voy a hacer? Voy a darle vuelta el are al inicio y el you después. Aquí está la fórmula. Primero va a ir el verbo to be. Luego va a ir el sujeto. Y luego va a ir el complemento. Ok. Entonces. ¿Cuál sería el verbo to be aquí? De, are you Steven Carson? El verbo to be sería are, ¿verdad? Entonces el verbo to be va al inicio. Are. Luego va ¿Sí? el sujeto. Que es you are you. El complement, que es el nombre Steven Carson. And don't forget, put the question mark. Question mark it means la, la, eh, el signo de pregunta. Se llama question mark. Entonces, como para preguntas. Miren, fórmula, questions, verb to be. Fórmula para las preguntas. Vamos a darle vuelta. ¿Are you Steven Carson? ¿Es usted Steven Carson? Aquí le estoy preguntando, ¿verdad? Aquí le puse you are Steven Carson porque estoy afirmándole o confirmándole que él es. Pero aquí le estoy preguntando. Por lo tanto, va el verbo to be al inicio. ¿Are you Steven Carson? Another. ¿Are you.? ¿Are you a student? ¿Es usted un estudiante? ¿Are you a student? ¿Es usted un estudiante? ¿Ya? Así se formulan las preguntas. Con este vamos a, a continuarlo mañana, este tema. Pero necesito eh, mandarles, para que les sea más fácil este tema, para mañana les voy a mandar esta parte, miren, a su grupo de WhatsApp. Esto está bien bonito. Miren, aquí está el, el pronombre. Los pronombres que son I, you, he, she, lo que acabamos de ver. El verb to be, que son los que acabamos de ver. Y la traducción, translate, ¿qué significa? Mire, le voy a mandar este cuadrito. Además, le voy a mandar este otro cuadrito. Siempre los pronouns, que son, son los pronombres, el verb to be está en positivo y en negativo. ¿Cómo, cómo podemos hacer un negativo? porque eso lo vamos a ver mañana. Positivo y negativo, miren el verbo to be. Y aquí está también lo que significa. ¿Ya? También le voy a mandar este, le voy a mandar esos dos, este y este. ¿Right? Le voy a mandar primero el link de la clase y luego les envío esos dos para que lo repasen para mañana. Y mañana continuamos con ejercicios y con lo que nos hace falta de este tema. Okay, do you have any questions? Questions? No Not for the moment. No no, no. No, no, no. Okay. Don't forget that uh -huh. if you have any doubt, please please let me know. Ahí me avisan cualquier cosa, cualquier consulta que tengan, ya ahí con mucho gusto les ayudo. And then have a good night. And see night, you tomorrow. Good, good night, good night, bye bye. Good see night, you tomorrow. Good, good, night. Good, night. good night. Good night. Good night. Bless you. Bye.